Artillería, diplomado de Estado Mayor Luis Carlos Portillo Alarcón, comandante del 8º Regimiento de Caballería. Y en relación a la campaña de canje de armas, pues la ciudadanía de esta heroica ciudad pues, nos está fallando. Hemos estado atrasados, ya tenemos prácticamente todo el mes de octubre de muy pocos resultados, ¿verdad? En verdad, invitamos a la ciudadanía, invitamos a las colonias, a los pueblos adyacentes, aquí a Matamoros, que se deshagan de esas armas viejas que tienen ahí, que fueron heredadas de cargadores, cartuchos que tienen ahí en su casa, que no les sirven de nada y que pueden provocar un accidente con sus hijos al poderlos manipular. A que vayan y las entreguen ahí a las instalaciones de la guarnición militar de aquí de Matamoros para canjeárselas por un electrodoméstico. Nos hemos visto disminuidos en los resultados que ha habido durante el último mes. Entonces, se les hace una invitación por la ciudadanía de que asistan. No se les investiga, no se les pregunta nada, que cómo la adquirieron, que en dónde la tenían, nada. Únicamente se les toman sus datos para entregar el registro del electrodoméstico que se les da y eso es todo. ¿Cuántas armas han recibido? Hemos recibido más de 17 armas. Muy pocas, ¿sí? ¿Con otras campañas? Sí, muy pocas. Al inicio de la campaña fue muy positiva la respuesta por parte de la ciudadanía, ¿verdad? De aquí de Matamoros. Pero ha venido decayendo la presentación de este tipo de armamento, ¿verdad? Y les digo, se hace la invitación nuevamente, pues la campaña de canje de armas está ahí permanente. Es cuestión de ir, llevarla en una bolsita envuelta y independientemente que hay una excelente coordinación con las autoridades de gobierno, no se les va a molestar por parte de la policía de ningún tipo si llevan el arma. Simplemente con notificar o decirles que van a entregarle para hacer un canje por un electrodoméstico y no hay ningún problema. En verdad tengan la confianza la ciudadanía de acercarse allá a las instalaciones de la exguarnición militar y donar sus armas. ¿Puede ser armas, parte, armamento? Sí. Puede ser armas, pueden ser cargadores, pueden ser cartuchos. Nos han llevado diferentes tipos de armas. Y ahí en base a un catálogo que tenemos de acuerdo al arma y se le da a escoger al que va a llevar el canje lo que desea. No hay ningún problema, no hay ninguna restricción. Se entrega el arma, se entregan los cargadores, el cartucho y ellos escogen su electrodoméstico sin ningún tipo de investigación. ¿Habrá fecha para el fin del programa de canje de armas? No, es permanente, pero tal vez... tenemos pensado ya reubicarlo a otros poblados, a Río Bravo, a San Fernando, a llevarlo también a otros lugares, ¿verdad? Para que no tengan que traerlo desde allá. La campaña se ha hecho permanente y la publicación también, nos han apoyado los medios de comunicación para hacerlo en todo lo que se requiere del cuarto sector militar, ¿verdad? Desde Río Bravo a Matamoros y hasta Cruillas, que es donde pertenece. ¿Cuál es su nombre y su grado? Gracias. Coronel de Caballería, diplomado de Estado Mayor Luis Carlos Portillo Alarcón, comandante del 8º Regimiento de Caballería Motorizado.